Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al médico y hemos recibido una receta con indicaciones de medicamentos, sus posologías, cómo tomarlos, eh, a cada cuántas horas, cuáles son sus beneficios, las indicaciones del médico? ¿Cuántos de nosotros entendemos lo que dicen esas recetas? Pero quiero esta noche preguntarles a ustedes si saben cuál es la receta más antigua que se tiene guardada en los museos. Si saben ustedes eh, cuáles han sido los médicos más antiguos de los que se tenga conocimiento en la historiografía actual. Les voy a dar una pista. Lo que va a suceder esta noche está relacionado con esa tablilla sumeria con esa reproducción exacta y fidedigna de una tablilla sumeria. Y entonces los voy a invitar a que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, que no será pequeño, nos vamos a ir 5.000 años hacia atrás, a la ciudad de Nippur, en Sumer, donde comenzó la historia, desde donde tenemos los registros más antiguos de la civilización, para contarles qué pasó con la primera receta, con la primera farmacopea de la que se tenga registro, la primera receta de la historia. Bienvenidos a juicio al misterio. viaje emocionante aquí estamos hemos llegado a la ciudad de Nippur, eh, estamos en el año 3000 antes de jesucristo y bueno vinimos a buscar la primera receta de la historia miren casi que puedo si sí, puedo tocarla puedo tocarla aunque esta no es la original la que está en el museo y de la que vamos a hablar esta noche pero créanme que esta es una copia absolutamente idéntica de, de aquella, de la original, de la que fue encontrada por Samuel Noah Kramer. Esta está hecha de lo mismo, de arcilla y cosida a barro, eh, inscripta con los estiletes de la escritura cuneiforme propia de los sumerios. La vamos a dejar aquí para que nos acompañe este programa porque esa es la primera receta de la historia, la primera receta médica. ¿Acaso creían ustedes que los médicos comenzaron a recetar ahora con esa letra que nadie les entiende? Bueno, esta tampoco la entendemos, pero porque está en otro idioma. Permítanme contarles una historia, como tantas otras que ya venimos contando, que tiene que ver con ese documento absolutamente histórico y nos vamos a ayudar de un buen amigo de este programa, de Samuel Noah Kramer, que en su obra La Historia Comienza en Sumer, da cuenta de este elemento histórico que nos dice qué era lo que pasaba con los médicos en Sumer. Vamos a ver una primera fotografía de, de la original, obviamente, que no es la que tenemos lamentablemente aquí con nosotros. Ahí la tienen ustedes. Verán ustedes luego el parecido con la que tenemos aquí, que es absolutamente idéntica al original. Y allí la tienen, en silencio, guardando miles de años de historia. Eh, en este viaje que hemos hecho la tenemos cerquita, porque hemos viajado en el tiempo. Comienza la historia así. Parece ser que un médico sumerio anónimo, porque la receta no está firmada que vivió hacia el final del tercer milenio, aquí donde nos hemos bajado con nuestra máquina del tiempo, decidió un buen día reunir y consignar por escrito para uso de los colegas, de sus discípulos y posiblemente de su paciente, básicamente, una tablilla de arcilla húmeda de cerca de 16 centímetros de largo por 9,5 de ancho. Y talló con los caracteres cuneiformes. Eh, los nombres de una docena de remedios favoritos. Este documento de arcilla es el manual de medicina más antiguo que se conozca y yacía enterrado entre las ruinas de Nippur desde hacía más de 4.000 años, cuando fue descubierto por una expedición arqueológica y entregado al Museo de la Universidad de Filadelfia. Lo cierto es que eh, esta tablilla sumeria estuvo cerrada, estuvo encerrada y guardada en las vitrinas del Museo de Filadelfia por Samuel Noah Kramer, que vivía ilusionado constantemente con traducir su contenido, pero adolecía de los conocimientos científicos y químicos, como para darle eh, a vida respuesta a esos eh, datos cuneiformes que salían... De la receta. Se juró y se perjuró nuestro buen amigo que algún día encontraría algún científico que pudiera acompañarlo en esta travesía. Mientras le sigo contando esta historia, divisen lo que fue Nippur, con algunas eh, ruinas, eh, esta hermosa ciudad eh, que perteneció a imperios de Sumeria, que eran varias ciudades-estado. Nos cuenta Samuel Noah Kramer que durante la primavera de 1953 se le acercó al museo eh, un joven llamado Martin Levy, que era químico y que vivía en Filadelfia. Levy se presentó inmediatamente y dijo que estaba por escribir una tesis sobre la historia de las ciencias y que venía a pedirle a nuestro buen amigo si no podía ayudarlo a traducir alguna tablilla cuyo texto tuviera relación con la historia de las ciencias y entonces samuel L. kramer dijo este es mi momento esta es la oportunidad que tanto había esperado durante varias semanas levy y kramer estuvieron trabajando sobre el texto eh, samuel se limitaba estrictamente a la lectura de los caracteres sumerios y al análisis de la construcción gramatical. Vamos a ver nuevamente la receta mientras les voy contando esta historia. Fue Martin Levy, por su parte, quien, por su comprensión de la tecnología sumeria, hizo posible e inteligible para nosotros, para ustedes, para mí, lo que subsiste de esta primera farmacopea, de esta primera receta. Este documento demuestra que para componer sus medicamentos el médico sumerio, igual que sus colegas modernos, recurrió al uso de las sustancias vegetales. Sí, porque sepan ustedes que todos los medicamentos que tomamos vienen de las plantas, igual que hace 5.000 años, de los animales, igual que hace 5.000 años de los minerales, igual que hace 5.000 años. Los minerales favoritos los vamos a ir viendo, que eran los elementos utilizados por los médicos y que se encuentran en esta receta. Eh, en principio, el cloruro sódico, la sal común, luego el nitrato potásico, el salitre. En cuanto a productos animales, utilizaba, por ejemplo, la leche, la piel de serpiente, la concha de la tortuga, eh, pero la mayoría de los remedios eran entresacados. Del reino vegetal, plantas como la acacia, el mirto, la azafétida, el tomillo, que tanto se utiliza hoy en las artes culinarias. Árboles como el sauce, el peral, el abeto, del que ya hemos hablado en algún corto en el canal, la higuera y la palmera de dátiles. Estos simples se preparaban a partir del grano, del fruto y de la raíz de la rama, de la corteza o de la goma de los vegetales en cuestión y debían conservarse igual que hoy en día, de forma sólida, o sea, en polvo. ¿Cómo se utilizaban eh, estos eh, elementos? Eh, ¿Cómo se ponía en funcionamiento este mecanismo casi merciológico, químico, para extraer de estos principios, de estos... Eh, materiales de estos recursos naturales, de estos minerales, de estos animales, los principios activos que luego se convertirían efectivamente eh, en los remedios que están indicados en la receta. Bien, vamos a ver los sistemas que utilizaba el médico en eh, sumer en Nippur, en, en este viaje que estamos haciendo. Estos remedios recetados por nuestro médico arqueológico comprendían también ungüentos, y filtrados. Estamos viendo los sistemas. Ese es un sistema de filtrado que seguramente se utilizaba en Sumer. Eh, estos filtrados para uso externo, cutáneo, para la piel y los líquidos obviamente para ingerirlos. La preparación de los ungüentos, como el que están viendo en pantalla, las cremas, consistía por regla general en pulverizar uno o varios ingredientes Impregnar el polvo así obtenido de vino de cuyuma y añadir aceite vegetal ordinario o aceite de cedro a la mezcla. En el caso de uno de los remedios en el que entraba como ingrediente la arcilla de río pulverizada, este polvo debía amasarse en agua y miel y en lugar de aceite vegetal se utilizaba el aceite de mar. Una pequeña aclaración con respecto al aceite de mar y al aceite de río. Que en muchos de los textos sumerios se logra ver. No se ha logrado hasta la actualidad saber a qué hacían referencia exacta los sumerios cuando hablaban de aceite de mar y aceite de río. Pero sí sabemos con toda seguridad, de acuerdo a nos indican quienes han traducido eh, y quienes son especialistas en asiriología, que los sumerios tenían eh, o utilizaban con total seguridad el aceite de pescado. Es muy probable, los indicios así lo indican, que cuando se referían a aceite de mar, se refirieran al aceite que extraían de los pescados de mar. Y que cuando hacían referencia al aceite de río, estuvieran refiriéndose al aceite que extraían de los pescados del río. Por eso la diferencia, aunque no con ese nombre. Sigamos viendo las fotografías de los sistemas. Eh, entonces. Estos procedimientos eh, se utilizaban, se extraían los, eh, los principios deseados de estos eh, elementos naturales. El médico hacía hervir la sustancia dentro del agua en la decocción, como vemos en alguna de las fotografías. Añadía eh, un elemento alcalino y sales diversas y sin duda con la intención de obtener una mayor cantidad de extracto para estirarlo. ¿no? El órgano enfermo se trataba entonces por medio del filtrado, ya fuera por aspersión, ya fuera por lavado. Enseguida se frotaba con aceite y se le añadían uno o varios simples suplementarios. Igual que se hace actualmente, se empleaba entonces un vehículo para, la, para facilitar al paciente la absorción de los remedios. Posiblemente ustedes tomen algún remedio ahora que tengan que utilizarlo con agua. Bueno, en Sumer se utilizaba la cerveza. Se disolvía en la cerveza los ingredientes reducidos al estado de polvo antes de hacérselo beber a los enfermos. Sin embargo, en un caso parece que se utilizó la cerveza o la leche indistintamente a título de ingredientes. Era entonces un aceite de río. La medicina. Eh, Sumeria del tercer milenio antes de Jesucristo eh, sería suficiente por sí sola para demostrar el notable avance que habían logrado en ese momento los sumerios. Vamos a ver nuevamente la fotografía de la primera receta de la historia. Las diversas operaciones y la variedad de procedimientos a los que se hace alusión en este texto, en el que ustedes están viendo en pantalla, revelan de un modo indirecto que los sumerios poseían enormes conocimientos de química. Nuestros médicos recomiendan purificar los ingredientes antes de pulverizarlo, tratamiento que requerir, debía requerir eh, diversas operaciones químicas. Lo mismo, lo mismo hacía el médico sumerio. En otras instrucciones que vemos en esta receta, eh, vemos utilizar ingredientes como el alcalino en polvo. Se trata probablemente de cenizas alcalinas obtenidas por combustión en un hoyo de una cualquiera de las numerosas plantas de las familias de las eh, plantas córneas eh, fructicosas, muy ricas en sosas. Resulta interesante desde el punto de vista químico dos instrucciones que se prescriben en esta receta: eh, el uso de los alcalinos y ciertas sustancias que contienen una gran proporción de cuerpos grasos naturales. Otra sustancia prescripta por nuestro médico eh, sumerio es el nitrato potásico o salitre. No podía obtenerse sin poseer ciertos conocimientos químicos. Se sabe que los asirios, en una época más reciente, inspeccionaban las regueras por donde se escurrían las materias nitrogenadas de desecho, la orina, por ejemplo, y extraían de ellas las formaciones cristalizadas que allí encontraban para aislar las sustancias que buscaban el problema de la separación de los componentes debía ser resuelto seguramente por el método de la cristalización fraccionada, que evidentemente ya tenían los sumerios por esos tiempos. Impresionante. Extraordinario. Cinco mil años después seguimos haciendo los medicamentos más o menos de la misma manera. Si sacamos las fábricas y si sacamos las droguerías estamos ante el mismo plano. Eh, sin embargo, nuestro amigo Samuel Noah Kramer le critica a nuestro médico sumerio tres cosas. Lo primero, eh, omite indicarnos en esta receta a qué enfermedades estaba destinado el tratamiento con estos medicamentos. No podemos saberlo, no está indicado en la receta y por tanto no podemos hacer actualmente pruebas, más allá de que se sepa que alguno de esos eh, elementos activos y esos recursos naturales inciden en la formación de medicamentos hoy en día para curar ciertas enfermedades. Eh, lo segundo es que eh, tampoco sabemos la dosificación, es decir, no nos dice allí la receta en qué dosis debemos eh, otorgar estos elementos allí reunidos a los fines de lograr el medicamento para que el enfermo pueda... Componerse. Eh, tampoco sabemos las cualidades de las composiciones, de los remedios. Eh, posiblemente esto esté afincado en el hecho de cierto celo profesional que hubiera tenido el médico de Zuber, ya que de haber anotado todas estas circunstancias en esa receta, permitía que otros pudieran copiar efectivamente estos conocimientos que él ya poseía porque estaban escritos en la receta. Quizás se los guardaba para su propia intimidad y para su comunicación con el paciente al que finalmente debía tratar. Finalmente, sí es interesante advertir que en esta receta sumeria no hay ni una sola mención a fórmulas mágicas y a hechizos. Parece ser que nuestro médico sumerio de hace 5.000 años no tenía ninguna conexión con algo que era muy popular en esos tiempos, que no era que no existiera, efectivamente existía el pensamiento en Sumer, que gran parte de las enfermedades estaba producida por una serie de demonios que básicamente cohabitaban y que querían perjudicar a los seres humanos. No encontramos, no encontró ningún rastro de ello en esta receta Samuel Noah Kramer, lo que parece indicar que la ciencia médica estaba eventualmente separada de lo que tenía que ver con los sortilegios y todas las cuestiones que estuvieran relacionadas con el mundo mágico y con el mundo de los hechizos. Eh... Como se pueda saber, eh, gran parte de, por lo menos media docena de estos demonios de lo, a los que les hacía eh, referencia, son nombrados expresamente en un himno sumerio dedicado al gran médico de la gente de la cabeza negra. Verán, la palabra sumer, traducida al castellano, eh, significa hombres de cabeza negra, porque efectivamente así se llamaban entre ellos. Y porque parece ser que su fisonomía así lo indicaba y estaba indicado también en los textos rituales aquí termina nuestro viaje hemos dado cuenta de la primer farmacopea de la primer receta médica de la historia por lo menos eh, de la que se tenga debido conocimiento y está exhibida en el museo de Filadelfia aquel que tenga la oportunidad de acercarse por favor que no se lo pierda porque es un evento único y extraordinario que nos permite la historia gracias a los sumerios que inventaron la historia no no la inventaron pero sí inventaron la forma de que quede registrada y nosotros podamos conocerla por esas tablillas de barro secado aquí termina nuestro viaje nos vamos a volver a nuestro eh, a nuestra actualidad a nuestro 2023 para dar la sentencia para dar las conclusiones finales de este programa. En el programa de la semana pasada hablábamos de embarazos ectópicos, de fetos petrificados, calcificados, de respuestas del cuerpo ante algo que salió mal. Y esa respuesta es proteger al cuerpo ya existente en función de otro que está existiendo, pero que no está logrando su crecimiento adecuado. El organismo lo considera un cuerpo extraño y trata de calcificarlo, de rodearlo para que no complique el resto del cuerpo. Y parece ser que ese feto era de dos millones de años. Aquí estamos con los sumerios, hace cinco mil años. Y encontramos que ya los médicos realizaban, producían indicaciones y recetas de la misma manera que los médicos lo hacen hoy. 5.000 años después, utilizando los mismos elementos que utiliza la farmacopea actual, o por lo menos los mismos principios activos, habrá que ver si las mismas combinaciones en algún caso, vaya a saber. Tenemos una receta, quizás se han perdido muchas otras recetas en la noche de los tiempos y ya no podremos recuperarlas, eso tiene la historia, eh, pero gracias a los sumerios que inventaron este método de grabar la historia para siempre. Eh, ahora sabemos que la historia de la medicina es así de antigua, así de antigua. Y desde la noche de los tiempos el ser humano ha logrado ese equilibrio y esa cohabitación con la naturaleza, extrayendo de ella elementos que pudieran ayudarlo a curar la enfermedad. A calmar el dolor y a permitirle una mejor calidad de vida. Pero pensemos y detengámonos un segundo y en eso radica la sentencia eh, y eventualmente las conclusiones del programa de hoy. Para que ese médico de hace 5.000 años haya llegado a tener esos conocimientos, todos juntos, interrelacionados, y plasmarlos en un documento como farmacopea para dárselo a otra persona, han tenido que suceder un montón de circunstancias para que todo junto eso se englobe en la misma situación y que haya podido llegar hasta nosotros ese vestigio, ese elemento, ese pedacito de historia hasta nuestros días. Es decir, que ese médico recibió el conocimiento por otros por anteriores, por antepasados. Como pasa cuando vamos a una universidad o al colegio. Hay otros que ya saben que nos transmiten el conocimiento a nosotros. Qué importante la tradición, qué importante el transmitir. Y vemos que cada día esos conocimientos se transmiten menos y se transmiten mal. Y entonces las posteriores generaciones puede que comiencen a desconocer. Cada vez más que lo que conocen. Ellos, nuestros antepasados, nuestros amigos de Sumer, ya sabían todo esto porque alguien antes se los había hecho conocer y dominaban prácticamente la cuestión química sin tener toda la aparatología que tenemos en este siglo, en este milenio. Ellos ya prácticamente la gobernaban tenían absoluto control y conocimiento de la naturaleza y por eso podían extraer de todos estos elementos naturales, estos principios activos que le permitieran la curación o la recalibración del cuerpo humano que tantas y tantas capacidades tiene para poder lograr de vuelta el estado de salud. Qué pena que nos sintamos tan grandes cuando en realidad somos tan pequeños. Alguna vez alguien me dijo, luego de haber leído muchos libros, le pregunté, bueno, pero tenés que saber un montón, porque después de haber leído tantos libros, eh, evidentemente tu conocimiento tiene que ser superior. Y esta persona se detuvo, me detuvo y me dijo, en rigor, después de haber leído todo esto, después de que mis antepasados, eh, mediante la tradición oral, mediante la tradición escrita, me enseñaran tantas cosas, lo único que he aprendido es la exacta medida de mi ignorancia. Para pensar, ¿no? Les agradezco que me hayan acompañado en una nueva emisión de Juicio al Misterio. Estoy muy contento de poder hacerle llegar todas estas historias, pero lo que más me gustaría que todas estas historias, eh, más allá de que ustedes posiblemente ya las conozcan, eh, produjera en ustedes la posibilidad de hacerse más y nuevas preguntas, porque esa curiosidad es la que en definitiva nos permitirá ser mejores. Les envío un saludo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Los saludo cordialmente y los espero hasta cualquier momento.